Nosotros vamos a dar inicio con los carnavales precisamente este jueves, con el Jueves Comadre, así que estamos invitando a la comunidad en general a que se acerque acá al Centro de Residentes Jujeños este jueves a partir de las 20 horas, que vamos a, bueno, a compartir algo, algo para cenar, y después, bueno, ya la tradicional baile, elección de la diablita. Primero el jueves es el Día de Comadres, ¿no? Después seguimos... avanza. Primero empezamos con eso, que va a ser solamente para las mujeres, mujeres con todo, ¿eh? Así que a preparárselos y les invitamos a todo, a todo, toda la comunidad, ¿eh? Está abierta como para que vengan a después seguimos a estar aquí. El sábado 2 a partir de las 18 horas, el domingo también a partir también de las 18 horas. Algunos que se quedan. Sí. Sí, porque va a ser precisamente hasta las 6 de la mañana, porque bueno, los carnavales jujeños fueron declarados como de interés municipal, así que bueno, la municipalidad está apoyando en este caso todo lo que tiene que ver con la parte cultural. Así que bueno, vamos a tener desde las 18 horas todos los días, sería sábado, domingo, lunes, martes y sábado. O sea que estamos hablando 2, 3, 4, 5 y 9 de marzo, en donde damos por culminado todo lo que serían los carnavales. Estamos invitando a la comunidad en general que se acerque. ¿Cómo acá va a ser? Todo acá en el Centro de Residentes Jujeños. Sí, sí, todo. Y bueno, también agradecer a los grupos que se van a estar presentando. Tenemos La Tercera Dimensión, Grito Chayero, En la Huella, Aura Fénix, Corazón Andino, y bueno, otros grupos también que van a estar presentes, porque son muchísimos, y que van a venir, bueno, a alegrar, digamos, lo que serían los carnavales.